¿Qué tal, amigos? Hoy les traigo un método para aumentar nuestras vistas en YouTube, o una estrategia, o como la quieran mirar. Y no es nada más y nada menos que actualizar nuestros videos más antiguos. De esa manera estaremos ganando un poquito más de vistas. Así es que, más que nada, nos enfocaremos en esta ocasión en las miniaturas. Digamos que ya un video tiene un año que lo tenemos en nuestro canal. Entonces, no es muy popular o no se hizo muy popular. Podemos intentar actualizando la miniatura a una miniatura más llamativa. Probablemente mucha gente ya buscó algo relacionado a tu video, pero ya con una miniatura diferente, probablemente podamos agarrar más audiencia. Así es que lo vamos a hacer de una manera muy sencilla para los youtubers y futuros youtubers. Simplemente van a descargarse la de YouTube Studio que vemos aquí en la pantalla. Una vez que la tengamos ya descargada en nuestro teléfono, la vamos a abrir. Y aquí aparecen todos nuestros videos. Aquí en los tres puntitos o las tres rayitas le vamos a dar en videos. Aquí vamos a buscar de los videos más antiguos hasta mero abajo. O igual en la lupita le podemos poner buscar. Yo en este caso voy a buscar uno que ya sé que tiene mucho tiempo conmigo. Entonces le voy a poner Tianguis. Aquí me aparecen los dos que tengo yo de este tipo de contenido. Uno ya lo utilicé con esta miniatura. Ahora es el que voy a actualizar, lo voy a cambiar. Le voy a poner aquí en el lapicito. Acá en este otro lapicito le voy a poner igual. Aquí me da las opciones de miniaturas que yo pueda utilizar, pero como yo hice una personalizada, en un video anterior yo enseñé cómo hacer miniaturas personalizadas, así es que los invito a que lo vean. En la descripción les dejaré el link por si gustan pasar. Bueno, dicho esto, aquí donde dice miniatura personalizada le vamos a dar clic y aquí vamos a buscar la miniatura que nosotros hicimos previamente. En este caso yo tengo esta que hice. Como se podrán ver, aquí ya queda instalada. Lo único que van a hacer es seleccionar arriba donde dice seleccionar, ahí le damos clic y luego le vamos a dar aquí donde dice guardar. Y de esta manera nuestro video habrá quedado actualizado con una cara diferente que probablemente la gente ya miró el video, pero probablemente a la hora de buscarlo vuelva a aparecer el mismo video, pero ya con otra cara diferente. Entonces es más probable que volvamos a ganar una vista más. Como ya ven, ya se actualizó el video y de esta manera es una manera o una estrategia para conseguir más vistas. Así es que los invito a que lo pongan en práctica, me regalen un buen like y nos vemos en la próxima.